que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero lo
los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está sellado.
5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Del Mesías en la vida de José, vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un lado fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló que el séptuple ministerio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, que en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para nacer. El misterio del séptimo sello y de la mesa de expiación. El séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día
tierra lamentará, cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa que ni en el tiempo de hacer, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para Efraín, y después para nacer. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada corazón. Y el enemigo quiere acecharnos, pero no lo vamos a dejar. El día de ayer tuvimos un poquito de inconvenientes y un poquito de paciencia, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a hacer un esfuerzo por tratar de lecturar nuevamente lo que el día de ayer salió un poquito dificultoso en la transmisión. Entonces, hermanos y hermanas, es por los hermanos y hermanas que siguen. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde que nos guíe a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos, Señor, tú que controlas cada minuto, cada segundo, cada milésima de segundo, este es el tiempo. Este espacio es llamado tiempo, Señor, que tú nos enviaste a existencia, oh Padre. Nos encontramos aquí en este punto de la tierra para cumplir tu promesa, Señor, tu misión que nos encomendaste, oh Padre amado. Aunque el enemigo quiera acechar, pero tu palabra es más poderosa que cualquier espada, Señor, que cualquier bomba atómica, cualquier arma o mente del hombre intelectual, oh Padre. Tu palabra siendo perfecta, Señor, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido, Señor, entrar, Señor, en la cena de estos gloriosos mensajes, oh Padre amado. No es un libro cualquiera, oh Padre, sino son mensajes de un profeta Elías que tuvo que venir en el tiempo del fin, así como tú le enviaste un mensaje en cada tiempo dentro de estos 6,000 años que estamos viviendo, oh Padre. En este último tiempo tenemos este grande privilegio de que profetas quisieron vivir estos tiempos, Señor. Ellos querían ver cuál será el misterio que va a ser abierto. Apocalipsis 17 entrado en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, Padre amado, que al unirnos queremos comer el libro, Señor, ese es el alimento espiritual para vuestras almas y cumplir tu siguiente promesa, la final, oh Padre, Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Entonces bendice grandemente al alma, al corazón de aquellos hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, de este momento tan glorioso, Señor, que tú nos has dado, Padre. Profetas quisieron vivir este tiempo. Aún Daniel quiso vivir este tiempo cuando la ciencia aumente. Pero, oh Padre amado, los medios de comunicación para poder comunicarnos entre hermanos y tener este compañerismo es glorioso, Padre. Te pedimos, queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Así conviene que cumplamos toda justicia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Párrafo 16. Vamos a retroceder un parafito, el 15, para formar el cuadro. Dice, y así que, sin embargo, los ríos nos bloquearon y no pudimos llegar al área en donde íbamos a cazar osos pardos. Y el señor Showing, se pronuncia Showing, era el guía. Y él y yo estaba con un ministro, Eddie Bascal. Y así que su hijo, el señor Showing, tenía un hermano menor entre los 25 y 30 años de edad, que estaba seriamente enfermo de epilepsia. Y el señor Showing acababa de convertirse en cristiano. Hacía como un año. Había sido un vaquero antes y con algo ásperos, bien, en su manera de vivir. Pero él acababa de convertirse en cristiano y estaba creyendo. Y él dijo, he leído tus libros, hermano Branham,
Y continuó insinuando acerca de su hermano que tenía epilepsia. Él dijo: "Oh, si tan solo te pudiera traer a mi hermano". Bueno, ustedes saben cómo eso lo hace sentir a uno. Uno está imposibilitado, no puede hacer nada y uno se pregunta: ¿cómo pudiera pasar todo esto? Párrafo 16. Luego, en Canadá, generalmente los hombres que, ustedes hombres que van a viajes de cacería, saben referente al trato de los caballos, y a mí me encantan los caballos y los animales. Ellos por lo general atan el cabestro a la cola del otro caballo y los dejan caminar así unos tras otros, el grupo en línea, pero allá usted no puede hacer eso, debido a lo arcilloso del terreno rocoso, pues se podría resbalar un caballo y perderlos a todos. Así que nosotros tuvimos que dejarlos caminar solos y rodearlos para meterlos al sendero. Y yo iba cabalgando muy atrás en un caballo joven, tratando de rodear a los que se desviaban y meterlos al sendero. Y el Espíritu Santo, en su gracia, descendió. Le metí las espuelas a mi caballo y pasé al grupo y llegué al frente en donde el señor Showin estaba guiando a lo largo de los arbustos y le dije: "Bud". Y él dijo: "Sí, hermano Branham". Yo dije: "¿Tomaría usted mi palabra?". Él dijo: "Tomaría todo lo que tú dijeras". Yo dije: "Tengo así, dice el Señor, para ti". Yo dije: "Ve y trae a tu hermano al frente San Juan, el cual estaba como a unas 700 u 800 millas de distancia. Tráelo aquí a la carretera". Él vivía en una choza vieja con un utensilio de calefacción lenta como estufa y tenía a sus hijos allí. Y dije: "En cuanto él tenga un ataque epiléptico, arráncale la camisa de un tirón. Te voy a dar algo que tú hagas. Arrójalo al fuego y di: esto lo hago en el nombre de Jesucristo". Él dijo: "Lo haré". Párrafo 17. Así que él se fue. Mandó a traer a su hermano y lo trajo allí. Y esa mañana él tuvo que salir de guía con un hombre de la conservación forestal. Y su hermano por lo general tenía dos o tres de esos ataques por día y los tenía desde que era un muchachito. Y su esposa le tenía mucho miedo a él cuando tenía esos ataques porque se ponía violento. Era un joven muy fuerte. Y él tuvo un ataque después que Bus se fue. Y en lugar de saltar por la ventana como ella lo hacía, sacando a sus hijos de allí, ella saltó y se montó a horcajadas y le arrancó de un tirón la camisa. Una mujercita llena del Espíritu Santo le arrancó de un tirón la camisa y la echó en el fuego y dijo: "Yo hago esto en el nombre de Jesucristo". Desde ese entonces él no ha tenido otro ataque. Eso fue la primera pasada. Primavera pasada, perdón. Párrafo 18. En muchas ocasiones, yo sé que ha sido un poquito difícil. Personas quienes no entienden dicen: "Hermano Branham, ¿por qué va usted a un viaje de cacería?". Ven, sencillamente no lo entienden. No hay necesidad de tratar de explicarlo. Ven, uno alcanza a otras personas allí que nunca las podría alcanzar de otra manera. Hace como 2 meses, o no tanto así, que desperté una mañana. Creo, no estoy seguro, que lo conté a la mayoría de la iglesia. Hay muchos aquí que me han oído contar esto antes que sucediera. Y en la visión que vi un animal grande que parecía un venado. Él tenía cuernos altos y grandes y yo tenía que rodear una roca de arcilla de esta manera para llegar a él. Y era un animal muy famoso. Era un animal de trofeo y había un hombre que miré que tenía puesta una camisa verde de cuadros. Y entonces, viniendo después de que había matado al animal, escuché una voz que decía: "Esos cuernos miden 42 pulgadas de alto". Eso es como así de alto. Y era un animal gigantesco. Y viniendo de regreso, miré un grande, enorme oso pardo de puntas plateadas. Párrafo 19. Ahora, eso es el oso famoso. Hay cuatro en la familia de los osos pardos. Uno es el punta plateadas, que es el famoso. El siguiente es llamado Cadix, el nombre nativo, que es el negro con orejas redondas. El segundo, el tercero es el oso pardo regular, que es entre negro y café, un oso enorme. Y el siguiente es el Kodiak, el cual únicamente se encuentra en la isla de Kodiak y en Alaska Occidental. Es grande, gigantesco, el más grande de todos los osos, pero es un oso pardo, pero el puntas plateadas es negro y lo blanco. Lo plateado está en la punta de su pelo.
Él es el famoso, pero muy nervioso y de mal genio. Le disparé al oso en el corazón y lo maté, pero fui cuestionado cómo lo iba a hacer, pues yo traía un rifle pequeño y yo les había contado a los hermanos. ¿Cuántos de ustedes aquí me escucharon contar acerca de este antes que sucediera? Levanten sus manos. Bueno, por supuesto, la mayoría. Ven, párrafo 20. Y así que entonces el señor Angamri me llamó y quería que fuera a Alaska. Bueno, en lugar de ir a Alaska, me sentí guiado a hacer este viaje, ir con Bud, porque ya se lo había prometido. Cuando llegué allá, le conté a su esposa y a toda la gente que estaba allí acerca de estas cosas que él me había dicho. Pero yo dije, ¿quién de ustedes tiene una camisa verde de cuadros? Y nadie tenía una. Bueno, yo dije entonces, a lo mejor será en otro viaje que haré. Pero en alguna parte el Señor me lo va a dar exactamente. Así que dije, yo pensé que quizás sería en este viaje. Párrafo 21. Bueno, continuamos en el viaje y el primer día llegamos a lo alto, por encima del límite de la vegetación arbórea, en donde no hay pinos, allá arriba en los glaciares, con nuestros caballos. Y el segundo día cazamos un poco y encontramos muchas ovejas con cuernos enroscados de 3/4 de circunferencia y demás, pero no era lo que yo quería. Y ustedes hablan de compañerismo, todos nosotros siendo pentecostales y teniendo el Espíritu Santo. Disfrutamos unos momentos maravillosos allá arriba, viendo esos colores cambiar y esas montañas y estando allá muy arriba en donde solo Dios vive. ¿Y qué momentos tan maravillosos? No nos acostábamos hasta la 1 de la mañana, glorificando a Dios y disfrutando unos momentos gloriosos. Párrafo 22. Y el segundo día salimos y como a unas 6 millas por detrás de los glaciares, vimos unos carneros grandes y dijimos que, bueno, regresaremos a la mañana siguiente, al amanecer estaremos en camino. Así que salimos a la mañana siguiente antes del amanecer y para las 9 de la mañana llegamos allá en donde los habíamos visto en los glaciares. Pero al ir subiendo vi por primera vez un caribú salvaje. Yo nunca había visto uno. Los había visto domesticados en Laponia y otros lugares, pero no un caribú salvaje, el cual no es caribú, es el nombre nativo, pero es un venado. Y así que por lo general tienen cuernos más amplios. De esta manera, uno sale enfrente de su nariz y luego uno sale enfrente de él y luego los cuernos se entrelazan con otro cuerno más o menos así de ancho. Bud me había dicho, quizás. Yo dije, no, no, él. Yo dije, no era un caribú porque no tenía esa clase de cuernos. Pero esa mañana, subiendo, bueno, yo había visto la hembra y su cría y nos fuimos por un lado y miré un caribú macho joven corriendo. Párrafo 23. Y el hermano Eddie, queriendo alimentarlo a los indios en donde él está como misionero, ese es un hombre fino. Él proviene de un hogar encantador y su esposa proviene de un hogar excelente. Y sus brazos están adoloridos y comidos de picaduras de pulgas. Y de vivir allá con los indios y cosas así, tratando de traer a Cristo a los indios. Se necesita gracia para hacer eso. Vivir allá comiendo mantequilla de maní y maleza. Melaza, y dormir en estas chozas donde los chinches y las pulgas y todo prácticamente se lo comen así por traer el Evangelio de Jesucristo. Y así que el hermano Eddie bajó rodeando la montaña. Cuando vi la gran montaña con su cumbre cubierta de nieve, me senté allí por 2 horas asombrado y pensé, Señor Dios, permíteme vivir aquí durante el milenio. El ver esos árboles amarillos al pie de la montaña y la maleza rojiza y todo eso armonizando con esa enorme montaña, con su cumbre cubierta de nieve, reflejándose en el lago allá abajo. Hay algo respecto a eso que uno podía sentarse allí y llorar y llorar y llorar, porque solo Dios puede pintar eso. No hay nada que pueda hacerlo. Ven, yo estaba sentado allí y me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría con el hermano Eddie? Párrafo 24. Fui a donde estaba Bud y él estaba sentado allí también regocijándose al contemplar eso, como por 2 horas. Nos levantamos y vi la cámara de película de Eddie que estaba tirada allá arriba. En la cumbre de esas montañas no hay nada más que musgo para caribú, únicamente musgo. Es más allá de donde los pinos no crecen.
Y lo miré debajo de la montaña. Él había puesto sus dedos de esta manera. Estaba acechando a un joven caribú macho. Bueno, él mató al caribú. Lo preparamos y subimos otra vez a la montaña y bajé lo suficiente como para agarrar un poco de agua. Párrafo 25. Por último, y estaba mirando alrededor con los binoculares y de pronto, como a 2 millas de distancia, allí estaba un animal. Lo vi, dije, ese es él. Él, ese es. Dije, miren esto, ven esa roca de arcilla que tenemos que rodear. Yo dije, la única cosa es la camisa verde de cuadros. Y miré y Eddie tenía puesta una camisa verde de cuadros. Y dije, Eddie, yo pensé que tú. Él dijo, hermano Branham, yo no, mi esposa haberla puesta allí. Él dijo, me puse una camisa limpia esta mañana, pero yo no sabía, mi esposa haberla puesta allí. Dios nunca falla en nada. Él es perfecto. Él tenía allí la camisa verde, cuadros. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Así conviene que cumplamos toda justicia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermanos y hermanas. Hermana Reina, en los párrafos 26 al 35. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 26. El guía dijo, hermano Branham, yo no sé cómo vas a poder llegar allá. Yo dije, a mí no me interesa si está a 50 millas de distancia. Él es mío. Dije, él me pertenece. Y empezamos a rodear esa roca de arcilla, muy empinada, yendo por los lados. Y llegamos allá y maté al caribú grande. Y en lugar de tener cuernos más amplios, tenía puntas. Nunca había visto uno como ese. ¿Ven cómo hace Dios las cosas? Así que le dijimos a los muchachos que bajaran el valle y llevaran los caballos y recogieran la carne y que nos encontraran abajo cuando bajáramos. Pues el hermano Wood miró alrededor y dijo, la visión del hermano Branham, si ella fue cierta acerca de que mi hermano iba a ser sanado de epilepsia, él matará a ese animal sin importar en dónde se encuentre. Así que él dijo, ustedes simplemente encuéntrennos allá. Nosotros lo obtendremos yendo hacia allá. 27. Así que cuando le quitamos toda la piel y los cuernos y todo, serían como unas 125 libras, pero no toda la piel del cuerpo, sino solamente una porción de la piel. Así que entonces él dijo, mira, hermano Branham, dijo, te quiero preguntar algo, dijo, casi no le podía quitar la piel aquí. Y él y yo lo estábamos haciendo, uno a cada lado. Él dijo, ¿tú dices que estos cuernos miden 42 pulgadas? Yo dije, sí, señor. Él dijo, a mí me parece que son como de 90 pulgadas. Y yo dije, son 42 pulgadas. Y él dijo, tengo una cinta para medir en mi bolsa de montura. Yo dije, muy bien, tú verás que es exactamente eso. Él dijo, entonces, de acuerdo a lo que tú me has dicho, en alguna parte entre aquí y donde encontramos a los muchachos, y uno tendrá puesta una camisa verde, tú vas a matar un oso pardo de puntas plateadas. Él dijo, yo nunca he visto uno. Y he vivido en estas montañas toda mi vida. Yo dije, pero es, así dice el Señor. Dijo, ¿sabes tú en dónde está? Yo dije, no, pero él está en alguna parte entre aquí y donde están los muchachos.
Nosotros podíamos ver allá abajo donde ellos estaban, como a 3 millas allá en el límite de la vegetación arbórea. Yo dije, lo mataremos. Miren, eso es algo tremendo. Él dijo, entonces llegaremos allá abajo dentro de 1 hora y media. ¿Y tú me quieres decir que vas a encontrar un monstruo oso pardo, uno de puntas plateadas, en alguna parte entre aquí y donde están los muchachos? Yo dije, eso es de acuerdo a su palabra. Él dijo, él está allí. Así que subimos el caribú a la silla del caballo y sus cuernos pasaban nuestras cabezas y lo arrastrábamos. Y bajamos la montaña hasta que llegamos a los glaciares. Y cuando llegamos a los glaciares, teníamos tanto calor que tuvimos que meternos un momento en los glaciares para refrescarnos. Pasamos por los glaciares, bajamos hasta que llegamos a donde el agua salía por debajo del glaciar y bajamos y se metía en los pinos. Nos sentamos para descansar. Volteé y miré y le dije, mira, Bud, parecía una vaca como a 2 millas de distancia. Él se puso los binoculares, miró y dijo, hermano Branja, créame, es un oso de puntas plateadas. Dijo, míralo brillar en el sol. Yo dije, ese es él. Dije, bueno, vamos a matarlo. Y eso es lo que hicimos. Fuimos y lo matamos. De acuerdo a la visión, era muy tarde para quitarle la piel, entonces tuvimos que esperar hasta el día siguiente, 29. Entonces, después que matamos al el oso pardo y regresamos abajo, él entonces dijo, y tú dices que esos cuernos, dijo, si esos cuernos miden 42 pulgadas, hermano Branham, me voy a desmayar. Yo dije, tú no tienes que desmayarte, pero miden 42 pulgadas. Eso es lo que miden. Así que llegamos abajo al... Yo pensé que en la visión, como ustedes saben, hermanos y hermanas, que levantaron sus manos hace un rato, que me oyeron contar esto antes que sucediera, que yo había dicho, debe haber sido Billy Paul. Era un jovencito. ¿Recuerdan todos ustedes que dije eso? La mano pequeña de alguien, pero el muchacho de él tiene 18 años de edad y es del mismo tamaño que Billy Paul, ¿ven? Y cuando llegué allá abajo, allí estaba Eddie con su camisa verde de cuadros puesta. Vi esa mano pequeña recorriendo el cuerno y cuando él fue y tomó la cinta de medir y la puso allí y la sostuvo, ese jovencito puso sus manos. Yo dije, mira, Eddie, esas manos pequeñas sobre el cuerno. Y cuando él tiró de la cinta de esa manera, me miró y se puso muy pálido y dijo, hermano Branham, mira esto, justo 42 pulgadas exactamente. Usted podría decir, hermano Branham, ¿por qué relata usted eso en la escuela dominical? Yo estoy diciendo esto por esta razón. Allá en el Antiguo Testamento, los hombres sabios de la antigüedad y profetas de aquellos que han partido, ellos adoraban al Dios del cielo, quien les mostraba visiones. Ellos amaban a Dios, que a través de su gracia los llamó a ellos. Ellos anhelaron una ciudad que estaba en alguna parte. Era algo que estaba dentro de ellos. Ellos dejaron sus casas y llegaron a ser peregrinos porque buscaban una ciudad que estaba en alguna parte. Ellos dijeron cosas que nosotros vemos que están sucediendo hoy en día. 31. Ese mismo Dios que los amó y que por su gracia hizo esas cosas por ellos, es el mismo Dios a quien nosotros servimos aquí, en este tabernáculo esta mañana, haciendo las mismas cosas. Y existe en nuestro seno un anhelo por esta ciudad, en alguna parte a donde ellos se han ido. Y por medio de su palabra y por medio de las señales de su poder, con el mismo espíritu y las mismas profecías, la misma cosa que él hizo allá en el pasado por ellos, él las está haciendo hoy por nosotros. Y ustedes las ven con pruebas infalibles.
que es Dios y la verdad de Dios. Así que en donde quiera que esté esa gran ciudad y en donde quiera que ellos estén reunidos, yo estoy esperando ver a mi madre que se está muriendo y a todos ustedes con ellos, allá en esa ciudad con aquellos, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Isaías, Jeremías, porque la misma gracia de Dios que los amó a ellos y les dio visiones y les mostró cosas por venir, es el mismo Dios hoy, haciendo la misma cosa por nosotros. Es la verdad infalible. Es la verdad, amigo. 32. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos. La razón que tú quisiste que tuviera esas cosas, me supongo, Señor, fue que tú solo me estabas dando valor, sabiendo que venía un gran golpe. Yo no sé, tú sí lo sabes. Y yo sé que ya no soy un joven, ya no soy el muchachito que solía agarrarse del delantal de mi mamá. Ahora soy un hombre de edad mediana. Oh, cuánto te amo, Señor. Cuánto creo en ti. Danos gracia. Ayúdanos a enseñar tu palabra para que otros puedan ver y aprender y conocerte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 33. Como texto en esta mañana, yo creo que eso es todo lo que tenía que, bueno, en el servicio de esta noche tendremos el servicio de la Santa Cena, lavamiento de pies y lo demás, eso es todo. Los he invitado a ustedes para que se queden y estén con nosotros. Antes de entrar a nuestro texto en esta mañana, abramos nuestra Biblia en San Mateo, el capítulo 3, para leer una porción de las Escrituras. Quiero comenzar en el versículo 10 del capítulo 3 de San Mateo, 34. Sé que muchos están parados y lamentamos eso, pero si alguno de ustedes cambiaran lugares con algunos de ellos de vez en cuando, yo, perdónenme por tomar mi tiempo, pero yo, ustedes entienden. Ahora leamos la Escritura. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y le dejó. Me gustaría tomar el texto de esas palabras allí en el versículo 15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 35. Con mucha frecuencia me he preguntado por qué. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Y en muchas ocasiones se me ha preguntado, ¿por qué un hombre como Jesús tendría que ser bautizado? ¿Por qué esta persona tendría que ser bautizada como un acto de arrepentimiento y de confesión cuando él era el santo hijo del Dios viviente, sin mancha y puro? ¿Por qué esta persona sería bautizada al igual que un hombre que viene? El bautismo es después de la confesión. Él no tenía ninguna confesión que hacer porque él era Dios y él... ¿Por qué tendría que ser bautizado como lo fue para arrepentimiento? Ya que él no necesitaba arrepentirse porque él era el Dios infalible. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué tendría él que ser bautizado? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafos 36 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje El Consolador, párrafo 36. Vayamos por unos momentos y encontremos esos hombres que guardaron la gran sagrada encomienda de Dios. Y esa fue su palabra. Hermano. Continuando con el mensaje, así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 36. Y se fijaron ustedes en la frase anterior a esta. Dice, así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, debe ser cumplida. Toda palabra que Dios ha hablado debe ser cumplida. Dios no puede decir algo sin que se cumpla. Cuando Él lo ha hablado, ya es una obra consumada. Ya está consumado cuando Dios lo habla. Dios nunca habla hasta que Él está listo para que así sea. Y cuando Él habla es como si ya hubiese sucedido. Miren, si eso no nos da un fundamento en qué poner nuestra fe esta mañana, cuando Dios habla una palabra ya está concluido. ¿Y qué de sus promesas que Él nos ha dado a nosotros? Todo lo que Él ha dicho ya es una obra consumada. Así que, por lo tanto, cuando nosotros recibimos su palabra en nuestro corazón, ya está hecho, está concluido. 37. ¿Y por qué entonces tendría él que ser bautizado? ¿No contesta esta pregunta? Muchos han dicho, bueno, él fue bautizado porque él fue nuestro ejemplo. Eso es verdad, hasta cierto punto, en cierto aspecto, eso es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad de ello fue que él era el antitipo, él era el sumo sacerdote, y antes que el sumo sacerdote pudiera ser ungido, tenía que ser lavado. 38. Quiero leerles unas escrituras por un momento en el libro de Éxodo, y creo que es el versículo 29, la que tengo escrita, el capítulo 29, mejor dicho, y quiero empezar a leer aquí en el versículo 4 del capítulo 29. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Párrafo 39. ¿Ven? Aarón, el sumo sacerdote, antes que él pudiera ser ungido, tenía que ser lavado con agua. Por lo tanto, Jesús, antes que él pudiera ser ungido como nuestro sumo sacerdote, fue lavado con agua. Y entonces no se derramó sobre él el aceite de la unción para ungirlo, como a Aarón, que fue ungido con aceite, pero él fue ungido con el Espíritu Santo, pues Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma posarse sobre él, y una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complace morar. Así que la Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes. ¿Ven? Él fue ungido. Párrafo 40. Y antes que él fuera ungido, él tenía que cumplir toda justicia. ¿Ven? Él tenía que ser lavado con agua antes que la unción viniera sobre él. Y es un tipo muy hermoso de nosotros hoy día, como sacerdotes de Dios. Nosotros primeramente debemos ser bautizados, confesar nuestros pecados y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, lavando nuestros pecados. Y luego ustedes recibirán la unción, el don del Espíritu Santo, ¿ven? Primero lavados y luego ungidos para el servicio.
Ningún ministro debería entrar al púlpito sin primeramente ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque solo hay la remisión de pecados, solamente está en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Comenzando desde Jerusalén, allí fue en donde primero cayó el Espíritu Santo y los ungió. Así que un ministro o cualquier creyente debe primero ser lavado de sus pecados en el nombre de Jesucristo y luego ser ungido con el Espíritu Santo para dar un testimonio para Dios. Párrafo 41. Y Cristo fue el testimonio de Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren, él dijo, deja ahora, Juan. Eso es correcto. En otras palabras, Juan, tú eres un hombre poderoso, tú eres un gran y poderoso profeta, y la revelación que tú tienes de mí es exactamente la verdad. Tú sabes quién soy yo, tú lo sabes, porque tu ministerio vino de parte de Dios. Tú nunca lo aprendiste de hombre. A ti no se te enseñó esto en un seminario, sino a la edad de 9 años de edad. Te fuiste al desierto, porque tú naciste un niño peculiar, raro, y desde tu mismo y desde tu mismísimo nacimiento, Dios empezó a lidiar contigo. Y aún antes de tu nacimiento, el profeta te vio, y tú eres una luz en este día, y en el desierto tú sabes quién soy yo. Porque Dios en el desierto te dijo que habría una señal siguiéndome, y tú ya has dado testimonio de ello, y tú lo sabes. Y sabemos quiénes somos, nos conocemos, y es verdad que tú necesitas ser bautizado por mí. Pero deja ahora, porque Juan, si nosotros somos las luces de este día, debemos cumplir toda justicia. Toda palabra de Dios debe ser cumplida por nosotros, para este día, porque así es necesario. Así es necesario, así conviene, así somos nosotros. Pues si nosotros somos los testigos verdaderos de Dios hoy día, Juan, nosotros somos las luces de esta edad. Y si somos las luces de esta edad, hay mucha escritura que tiene que ser cumplida durante esta edad. Y depende de nosotros, aleluya, depende de nosotros asegurarnos de que toda justicia de Dios sea cumplida. ¿Y qué es su justicia? Su palabra. Párrafo 42. En otras palabras, Juan, tú sabes quién soy yo. Yo soy el sumo sacerdote. Eso es verdad, Juan. Y yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, pero tenemos que cumplir toda justicia. Y yo necesito ser bautizado por ti hoy para cumplir la palabra de Dios, porque toda palabra de Dios tiene que ser cumplida. Y nosotros somos las luces del día y depende de nosotros cumplir todo esto. Y yo sé que tu justicia y tu deseo es cumplir la palabra. Porque así nos conviene, nosotros somos las luces. La luz de cada edad debería hacer la misma cosa. Nosotros sabemos lo que tiene que ser cumplido. Ustedes que son espirituales y conocen la palabra de Dios, ustedes ven lo que Dios ha prometido. Ahora, la palabra no vendrá fácilmente, sino que viene por observación. Ustedes tienen que esforzarse para hacerlo, pero es necesario. Conviene que cumplamos toda justicia de Dios, debemos hacerlo. Párrafo 43. Y miren, Jesús se reconoció en Juan, que Juan era un verdadero profeta. La palabra había hablado de Juan, y él supo que era absolutamente el profeta de la hora. Y Juan supo que Jesús era el Mesías de la hora, y ambos tuvieron un entendimiento claro. Si la iglesia del Dios viviente solamente pudiera meter eso en su mente en esta mañana y en su corazón, para que la iglesia no estuviera separada por barreras denominacionales, esas diferencias en credos y colores y lo demás, para que nos uniéramos en el nombre del Señor Jesús, no teniendo nada que nos aparte de la palabra verdadera del Dios viviente, y camináramos directamente en línea con la Escritura para cumplir toda justicia de Dios de hoy día. Porque cualquiera sabe que estamos viviendo en las luces del atardecer. El profeta dijo, al caer la tarde habrá luz, entonces sabemos que estamos viviendo en esa hora, la hora de las luces del atardecer. Así que el Señor Dios nos ayude a comprender eso. Párrafo 44. Regresemos por un momento y tomemos algunos personajes que conocieron sus posiciones en sus días y estaban dispuestos a soportar la crítica o cualquier otra cosa para que la palabra de Dios pudiera ser cumplida. Tomemos, por ejemplo, a Noé y su día.
Le convenía a Noé, después que él se había encontrado con Dios y conoció el plan de Dios para ese día. Ahora, ustedes no pueden hacer algo a menos que sepan lo que están haciendo. Ustedes deben saber qué es la voluntad de Dios. Deben saber qué es su plan y su deseo, y que les ha sido revelado a ustedes. Entonces no hay nada que vaya a detenerlos. Párrafo 45. Miren, Noé supo porque él no recibió su ministerio de alguna escuela de educación, sino que él había hablado cara a cara con Dios, y él sabía que venía un diluvio. Él sabía que las lluvias se derramarían de los cielos, como ríos abriéndose, aunque eso estaba fuertemente opuesto a los asuntos científicos de ese día. Los científicos sin duda criticaron a Noé y le dijeron: nosotros podemos probarte científicamente que no hay agua allá arriba. Pero ellos vivían en una gran edad en ese entonces, más grande que la que vivimos hoy, más científica que en la que hoy estamos. Ustedes saben que Jesús se refirió a ella, como fue en los días de Noé, cómo es que ellos construyeron las esfinges y las pirámides, y cosas así que nosotros no las podríamos igualar al tratar de construirlas hoy día. Y ellos eran grandes científicos, tenían colores y cosas así, y líquidos para embalsamar en aquel día, que podían hacer una momia. Nosotros no la podríamos hacer hoy, si tuviéramos que hacerlo. Ellos estaban mucho más avanzados que nosotros, y ellos podían probar que no había agua allá arriba. Pero de todas maneras le convenía a Noé, después que él conoció el plan de Dios, que martillara en el arca, de todas maneras, porque él sabía que esa arca sería la única cosa que flotaría. No importa si estaba científicamente probado que no había agua allá arriba. Si la palabra de Dios había dicho que llovería, llovería. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje: así conviene que cumplamos toda justicia. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 46 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 46. Y me detendré aquí para decir esto, por causa de la gente enferma. Si el caso de usted es tan grave que quizás el doctor dice que no hay esperanza, ¿qué importa eso? Mientras Dios le diga a usted: yo te voy a dejar vivir. Bueno, el doctor o algún científico podría decir: tu religión de la que hablas, el Espíritu Santo, y tu hablar en lengua y tus manifestaciones es solo una ilusión mental. Tú no estás lleno del Espíritu Santo, no hay tal cosa como esa. Y muchos miles de clérigos declaran eso hoy en día, que tú solamente estás emocionado, que no hay tal cosa como esa. 47. Y aún algunos de ellos me han dicho: ¿por qué no te unes a una buena denominación y usas tu influencia para hacer progresar esa denominación? Y dicen: este grupo pentecostal con quien tú ahora te relacionas son un montón de curanderos religiosos. Y no hay tal cosa como esa. Ellos simplemente se están emocionados mentalmente. Ellos no tienen aquello de lo que están hablando. Nosotros podemos probar que ellos no lo tienen. Oh, hermano, usted ha llegado muy tarde. Nosotros sabemos lo que tenemos. Hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo y vemos sus obras aquí entre nosotros, al igual que lo fue en los tiempos de la Biblia. Si ustedes creen en ese mismo Espíritu Santo, ¿por qué entonces no está haciendo él las mismas cosas en la iglesia de ustedes? Porque él no puede cambiar, él es Dios. 48. Así que no importa cuáles sean las pruebas científicas de que nosotros únicamente somos emocionales, que únicamente estamos perturbados mentalmente y que realmente no hay nada en esta religión de nosotros, que no es lo que debería ser y así sucesivamente, que nosotros únicamente somos un montón de desechados. No lo crean, no lo crean. Si sucede que la hija de ustedes llega a casa de la escuela y le dice: mamá, nosotros probamos hoy
el cráneo del ser humano es igual del chimpancé, ¿ven? O les dice, nosotros hemos estudiado y sabemos que todos nosotros provenimos de una sola célula y que únicamente somos animales. No crean eso. No crean ustedes eso. No importa lo que diga cualquiera, cualquier teólogo, cualquier doctor, cualquier científico, cualquier maestro. Ustedes aférrense de la palabra de Dios, porque recuerden, nosotros estamos construyendo, al igual que Noé estaba construyendo en su día. Nosotros estamos construyendo un arca y Noé sabía que si no completaba esa arca, ni siquiera su propia casa sería salva. Así que él conocía el plan de Dios y en medio de la crítica no le molestó ni una pizca. Él continuó martillando en esa arca. 49. Así que no importa qué tanto digan ellos, no hay tal cosa como eso, como el bautismo del Espíritu Santo. No hay tal cosa como sanidad divina. No es necesario, conviene que cumplamos toda justicia, que permanezcamos en esa hora de pruebas y martillemos en el arca del Señor. Si ellos dicen, hermano, tú estás todo enredado en tus bautismos y demás, ahí tú no deberías bautizar en el nombre del Señor Jesús. 50. Anoche estuve conversando con una pareja encantadora y hay un joven que acaba de ser bautizado y cree que hay un solo Dios, y en una reunión de los hombres del negocio no lo dejaron testificar porque él no cree que haya tres dioses. Miren, no importa lo que ellos digan, es necesario. Conviene que cumplamos toda justicia. La palabra permanecerá igual cuando las asociaciones de hombres de negocio y todo eso se haya terminado y no haya más iglesia. La palabra de Dios siempre permanecerá igual. Conviene que cumplamos toda justicia. ¿No han profetizado los profetas de este día? Recuerden, esos críticos, a ellos también les conviene cumplir eso, porque eso también debe ser cumplido. 51. Pero a Noé no le perturbó. Él siguió adelante porque él conocía el programa de Dios. Él sabía lo que Dios iba a hacer, hermano Keith. Él conocía el plan de Dios porque él había hablado con Dios y era de acuerdo con la palabra de Dios y él continuó haciéndolo. A pesar de todo, ya sea que la ciencia pudiera probarlo o cualquier otra cosa, o cuánta crítica recibió Noé, él se quedó con la palabra de Dios y continuó martillando porque le convenía a él, porque Noé era un profeta y le convenía a él guardar la palabra de Dios. Él se quedó con ella. Le conviene a todo profeta y a todo verdadero profeta de Dios quedarse con la palabra, sin importar lo que la ciencia pueda decir y que esto pueda probar lo otro y lo demás. Conviene que se cumpla toda justicia. 52. El hermano Branham hace una pausa y lee una nota en silencio. Muy bien. Me enviaron una nota pidiéndome que ore por mi madre de inmediato. Ore por ella ahorita. Perdón. Ore por ella ahorita mismo. El doctor acaba de salir. Muy bien. Ahora, Señor Jesús, yo estoy parado aquí. Esa es mi madre. Si ella está partiendo, yo encomiendo su alma en las manos de Dios. Pero aquí hay un mensaje que tiene que continuar, Señor. Aquí hay unos que están viviendo, que tienen que morir. Ayúdame, Señor, soy tuyo en el nombre de Jesús. Nos conviene a nosotros, me conviene a mí ahora que cumpla toda justicia. La palabra de Dios es primero. No hay amor como el amor de Dios. 53. Ahora, Noé, no importaba cuánta crítica estaba sobre el padre Noé. Él sabía en dónde estaba parado, así que él se quedó con la palabra y él preparó el arca en que su casa se salvase, porque le convenía a él hacer eso, le convenía a Noé hacer eso. Le conviene a todo cristiano pararse por la palabra, exactamente correcto. Párese por la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, yo pasaré, las iglesias pasarán, las organizaciones pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Sea fiel, fiel peregrino. 54. En los días de Enoch, justo antes del diluvio, cuando Enoch miró allá y vio a Noé construyendo esa arca, Enoch era un profeta. Enoch sabía que él era un tipo y él sabía que antes que el diluvio viniera, él tenía que dar un ejemplo. Así que una tarde le convenía dar un paseo. A él le convenía dar ese paseo con Dios.
y de alguna manera ese día él cambió su sendero. En vez de irse por el lado de la colina, él tomó el camino del rey y siguió caminando. Y no fue hallado porque fue traspuesto, pues él había caminado subiendo al el camino del rey. Oh Dios, permíteme ser como Enoch cuando llegue a la hora en que yo deba tomar el camino. Permíteme encontrar el camino del rey. 55. Puedo ver a Enoch sabiendo que le convenía porque él era un profeta y sabía lo que iba a suceder. Así que puedo verlo dándole a su esposa un beso de despedida y decirle, amor, te veré después. Agarrar a sus hijos y darles un beso de despedida e ir a donde su hijo, casado y su hija casada y darle un beso de despedida. Y ellos decirles, ¿a dónde vas, papá? ¿Vas a ir a dar un paseíto? Sí, voy a dar un paseíto. Pero ese día él no tomó el antiguo sendero acostumbrado. Él tomó el camino del rey y se fue a la gloria. Le convenía a él hacer eso. Él no quería partir, pero sin embargo le convenía a él que cumpliera toda justicia, porque él era un tipo de la iglesia de hoy. Él era un tipo de la iglesia que va a dar un paseo por la tarde, una tarde de estas. Nosotros vamos a tomar el camino del rey y nos iremos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, así conviene que cumplamos toda justicia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 56, dice, sí, le convenía a Noé, le convenía a Enoch que cumplieran toda justicia. Luego quiero hablar de otro hombre aquí. Hubo un hombre llamado Daniel y él vivía en un día de críticos. Ustedes saben, los hijos de Israel habían sido llevados de su tierra natal para Babilonia y ellos estaban tristes y por unos 70 años habían estado allí. Pero había un profeta joven que había sido llevado con ellos, llamado Daniel. Él y un grupito, apenas un puñadito de hermanos, se habían juntado y habían hecho un voto a Dios de que no iban a contaminarse con la tendencia moderna de aquel día. Ellos no iban a participar de las comidas del rey. Ellos no iban a beber sus sidras. No iban a asistir a sus fiestas, sino que iban a mantenerse santos y dedicados a Dios. Porque así les convenía. Párrafo 57. Le convenía a Daniel quedarse con la palabra porque él era un profeta. Cualquier profeta verdadero que conoce la palabra de Dios, que si él no conoce la palabra de Dios, él entonces no es un profeta verdadero. Un profeta verdadero se queda con la palabra. Lo que la palabra dice, ellos se quedan con eso. No importa cuál sea la tendencia prevaleciente del día, o lo que diga la iglesia moderna, o lo que digan alguien más, o alguien más haga otra cosa. El profeta verdadero se queda con la palabra. 58. Y Daniel sabía lo que le iba a costar si se quedaba con la palabra. Le iba a costar su popularidad, le iba a costar su compañerismo con el resto de los hermanos, le iba a costar muchas cosas, pues emitieron un edicto que ellos fueran a orar a un cierto Dios y que después de que le oraren, entonces podían ir a orar a cualquier otro Dios. Pero saben, hay algo acerca de Dios y es que no podemos hacer compromisos con Él. Con Dios no existen compromisos. Dios sigue siendo Dios. Él no espera que nosotros seamos cristianos el domingo, alabándole y adorándole, y que el lunes seamos cobardes y decaigamos, y que tengamos toda clase de pensamiento de, a lo mejor que yo estaba errado y debía haber hecho esto o lo otro. Nosotros no quedamos centrados en la palabra de Dios y allí permanecemos. 59, así que nos damos cuenta que a Daniel le convenía como profeta quedarse con la palabra, sin importar nada. Entonces salió un edicto que decía, cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera el Dios que ellos habían elegido. En otras palabras, si tú no cooperas con nosotros, te arrojaremos al foso de los leones. Bueno, le convenía a Daniel, le convenía a él cumplir toda justicia, no adorar a otro Dios ni enredarse con el mundo, sino solo con Dios únicamente. Así que él abrió los postigos y subió la persiana, abrió las cortinas y miró hacia el este y oró tres veces al día, como siempre lo había hecho.
¿Por qué? No huyó a ninguna parte, ni se escondió para hacerlo, sino que abrió las ventanas y dejó que todos los que quisieran verlo lo vieran. Él no se avergonzó de su religión. Párrafo 60. Porque le conviene a un cristiano no avergonzarse de su religión, como dijo Pablo en la antigüedad, según el camino de ellos llamaban herejía, locura. Así sirvo al Dios de mis padres. Bien. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, dijo él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Correcto, no avergonzarse del Evangelio. Es la cosa que sostiene en las horas cuando la barca está siendo azotada y no sé ninguna estrella. Y no se ve ninguna estrella, ni la luna, ni las estrellas, ni las tormentas están soplando. Todavía sostiene porque es el Evangelio de Jesucristo. Daniel fue fiel. A él era necesario. 61. Los jóvenes hebreos, a ellos les era necesario, les convenía, después de que habían permanecido firmes por Dios, les convenía, no les importó el horno ardiente bajo pruebas duras. ¿Qué les importaba eso? Ellos habían permanecido firmes. Oh Dios, si los cristianos de hoy en día tan solo pudieran ver eso. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Y empecé con Jesús. Oh Señor, llévame hasta el final. Bajo pruebas, problemas, angustias, muerte, enfermedades, pesares. Aún así yo echaré mi suerte en Jesucristo para permanecer firme. En Cristo, la roca sólida, me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Todo lo demás es movedizo. Los reinos caerán y las naciones se destruirán y las denominaciones se dispersarán y los teólogos morirán. Pero la palabra de Dios siempre permanecerá igual. Sí, les conviene a ellos tomar su posición y les convenía, después de tomar una posición, mantenerse firmes. 62. Cuando usted venga esta mañana creyendo que Dios le va a sanar y usted toma su posición, entonces le conviene nunca testificar de algo contrario a eso. O es mejor que no venga. Correcto, si a usted no le parece que Dios lo va a sanar, entonces no venga. Usted solamente está haciendo una burla de ello. Si usted siente esta mañana cuando se haga el llamamiento al altar, decir, yo quiero tomar mi posición por Cristo, si usted lo siente, cuente el precio, cuente sus soldados, vea si es capaz de ir a la batalla, vea si está listo, si usted no siente que está listo, no venga. Pero si algo le dice a usted, este es mi día, esta es mi mañana. Entonces venga y permanezca allí siempre. No se mueva para nada. No importa si la muerte se lo presenta y la neblina le está flotando en su cara. ¿Qué le importa eso a usted? Manténgase allí, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. Usted quédese en eso. 63. Cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es mi sanador, yo creo que esta mañana Él va a sanar mi cuerpo enfermo. Algo me dijo que viniera a la iglesia. Estoy aquí entre los creyentes. Yo estoy tomando mi posición en esta mañana. Yo lo creo. Voy a pasar para que oren por mí. Y cuando oren por mí, permaneceré firme en eso. No importa cuán oscuro se ponga o qué pase. Y yo todavía permaneceré firme en eso. Usted permanece firme en eso porque así lo conviene. Una vez que usted ha hecho una confesión, debe permanecer firme con su confesión. Correcto. A usted le conviene, como cristiano, como creyente, permanecer firme en su convicción. No permita que el diablo lo empuje de acá para allá. Siempre anda usted confundido. Siempre anda usted fuera del camino principal. Siempre anda usted entrando y saliendo. Y por eso no puede permanecer firme. Usted no puede tener confianza en usted mismo. Ni nadie puede tener confianza en usted. Usted tiene que permanecer firme. Y cuando usted haya hecho todo lo que tiene que hacer para permanecer firme, entonces permanezca firme. Simplemente permanezca firme. Correcto. Nosotros debemos hacer eso. Nos conviene. Es necesario que lo hagamos. 64. Le fue necesario a Elías. Le convenía a Elías, el profeta, de que él permaneciera firme para cumplir la palabra de Dios, porque él conocía la palabra de Dios y él sabía que ese arzobispo, Jezabel, y todas sus diferencias denominacionales se fundían con la tendencia del mundo. Le convenía a Elías, como profeta, que permaneciera firme y él permaneció solo. Él dijo, Dios, todos se han ido, excepto yo, y me he quedado solo. Eso era todo lo que él sabía.
Dios le dijo a él, tenía a algunos más que estaban permaneciendo firmes. Tal vez no estaban en la posición en la que estaba Elías, pues él era el blanco de la nación. Ellos no recibieron crítica como él la recibió, pues él era profeta y todos lo estaban atacando. Pero sí le convenía a él en medio de pruebas, en medio de la crítica, en medio de indiferencia, le convenía a Elías como profeta pararse firme por Dios y permanecer allí. Conviene que cumplamos toda justicia. Ese gran y poderoso hombre simboliza este día en el cual las religiones jezabelinas y cosas así se están levantando hoy. Cosas que hoy en día tenemos tratando de tomar control. Le conviene a un siervo de Dios pararse firme, no importa lo que alguien diga o lo que suceda, porque conviene que nos quedemos con la palabra. Párrafo 65, por último. Elías sabía que era un profeta. Él veía visiones. Dios lo había vindicado como un profeta, así que no le importaba si sus hermanos nunca, decenas de millares, solo miren a los israelitas, millones de ellos, gente que reclamaba creer en Jehová, se habían organizado, se habían modernizado, al igual que lo están hoy en día, se modernizaron. Ellos se comprometieron la palabra de él, aleluya, pero la convenía a él, a Elías, que cumpliera toda justicia. Así que él permaneció firme allí, solo, clamando en contra de la maldad. Si le costaba la vida, ¿qué importaba? Le convenía a él cumplir toda justicia. Había maldad en la tierra, había indiferencia en la tierra, había errores escriturales en la tierra. Y le convenía a Elías cumplir toda justicia. De pararse firme por Jehová. Y entonces Jehová se paró por Elías. Amén. Le convenía a él. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 1 de octubre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 66 al 75. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. El Consolador. Perdón. Así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 66. Abraham le convenía a Abraham separarse de la incredulidad. Le conviene a todo creyente separarse de la incredulidad. A Abraham le convenía caminar en su propia tierra, él y Dios, solos, porque él era un profeta. El mundo no entendió el por qué Abraham hizo tal elección, por qué dejó su hogar. ¿Por qué dejó su iglesia? ¿Por qué dejó su pueblo? ¿Por qué hizo una cosa tan absurda de peregrinar en una tierra extranjera en donde no había agua ni alimento? ¿Por qué se fue a esos desiertos solitarios donde los hombres todavía no habían ido? Pero le convenía a él, siendo profeta, el separarse de toda incredulidad y de caminar solo con Dios. Dios le dijo, sepárate y yo te bendeciré. Amén. Cuando usted se separe de toda incredulidad, Dios le bendecirá. Y nos conviene a todos nosotros, sin importar el precio, separarnos del mundo incrédulo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Dios, y yo os recibiré. Nos conviene a nosotros como hombres y mujeres de Dios que permanezcamos firmes en esta hora oscura en la que estamos viviendo. Abraham se separó sin importarle lo que pensaran los demás. ¿Por qué? Porque él había visto a Dios. Él vio una visión. La visión fue verdadera. La visión se cumplió. Él sabía que Dios estaba con él. Abraham. Hacer una declaración tan precipitada como la que él hizo. Un hombre de 100 años de edad, estéril, con esposa de 90 años de edad, que era también estéril,
iban a tener un hijo a esa edad, pues la ciencia médica de aquel día debe de haberlo llamado una clase de excéntrico y deben haberlo llamado loco, pero así convenía. Aleluya. 69. Algunas veces conviene llegar a ser excéntrico. Si es de acuerdo a la palabra, Dios le había hablado a él. Le dijo, Abraham, dijo, sí, Señor, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de la eternidad. Yo soy el Shaddai. Yo soy el seno. Yo soy el pecho. Yo soy el dador de fuerza. A mí no me interesa cuán viejo estés, Abraham. ¿Qué importa eso para mí? A mí no me importa cuán estéril estés o cuán estéril esté la matriz de ella. Yo te daré un hijo. Y Abraham dijo, yo te creo, Dios. Aleluya. La Biblia dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le convenía a él. Él había visto la mano de Dios moverse en poder. 70. Oh, tabernáculo Braja, ¿qué clase de excusa vamos a presentar en el día del juicio cuando nosotros hemos visto su mano poderosa? Hemos visto su poder, hemos presenciado su gloria, hemos visto lo que él dijo, que él nunca falla. Hemos visto su persona, la gran columna de fuego, una luz suspendida aquí en el edificio. La hemos visto allá. La ciencia ha tomado fotografías de ella y todo. Y hemos oído el mensaje salir, diciendo vez tras vez, sepárense de ellos. No se asocien con nada de incredulidad. Nos conviene cumplir toda justicia. 71. Abraham profesó que era un peregrino y extranjero. Él no tenía nada que hacer. Él no conocía a nadie en la tierra. Él caminaba con Dios porque así le convenía, pues él lo había visto a él. Amén. Le convenía a Abraham cuando todos aquellos reyes se encontraron allá, ¿ven? Para hacerlo un gran hombre. Todos los reyes, después de que Abraham había obtenido esa gran victoria, cuando los reyes lo encontraron allá, todos los hermanos denominacionales, y le dijeron, ¿sabes qué, Abraham? Vamos, vamos a hacer un pacto contigo. Vamos a hacer esto y lo otro. Él dijo, yo no tomaré ni una correa del calzado para mí, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Oh, le convenía a él, porque él sabía, aleluya, que Dios le había jurado, te daré a donde quiera que tú mires, al este, al norte, al oeste o al sur. 72. ¿Qué importa si tenemos 5 centavos o 10 centavos, o si tenemos algo para comer o no tenemos, si vivimos o morimos? Dios prometió, los mansos heredarán la tierra. Amén. Los mansos heredarán la tierra. Es necesario. Nos conviene que vivamos de esta manera, que actuemos de esta manera. Debemos cumplir toda justicia. Dios quiere hombres y mujeres que permanezcan firmes y cumplan toda justicia. Por supuesto. La justicia es su palabra. Amén. 73. Y como dije al principio del sermón, esa fue la razón por la cual Jesús fue bautizado. No importa lo que era. Si él reclamaba ser el Hijo de Dios y luego fue bautizado para perdón de pecados que no había cometido. Pero él tenía que ser lavado porque él era el sumo sacerdote. Él tenía que cumplir toda justicia. Él dijo, deja ahora, Juan. Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que yo lo sé.
y sabemos quiénes somos el uno y el otro, pero dejaremos eso así ahora, porque así conviene. Amén. Aleluya. Entonces, yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Me conviene a mí, le conviene a ustedes, como siervos de Dios, que tomemos el camino con los pocos despreciados del Señor, que caminemos piadosamente, justamente, santamente, en esta vida presente, despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Amén. 74. Le convenía a Abraham cuando él iba subiendo allá y Dios le dijo: toma ahora a tu hijito. Tú tienes ahora como unos 120 años de edad. Tienes un hijito con cabello rizado. Él es un encanto. Pero quiero que lo lleves allá arriba del monte y lo ofrezcas como sacrificio por medio de él. Yo haré naciones de ti. ¿Cómo podía hacer esto? Parecía como que Dios lo tenía todo enredado. Yo lo voy a hacer por medio de Isaac y voy a bendecir a todo el mundo, a toda nación, por medio de él. Pero yo quiero que lo lleves allá arriba y lo sacrifiques. Por medio de la simiente de Isaac, aleluya, por medio de la simiente de Isaac, bendeciré a toda nación debajo de los cielos, pero quiero que lo lleves allá arriba y lo santifiques. Amén. Oh. Párrafo 75. Oh, ese firme y resuelto padre anciano, con la leña y un saco en la espalda y conduciendo un asno, hermanos, el pequeño Isaac iba caminando enfrente de él. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Le convenía a él, pues Abraham mismo dijo: yo le recibí como uno de entre los muertos y estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para levantarlo. Amén. Le convenía a Abraham cumplir toda justicia. Él sabía de lo que estaba hablando. Él conocía a su Dios. Él sabía que lo que Dios dijo, que él era poderoso para cumplirlo. Toda promesa que Dios hizo, Dios es poderoso para cumplir su promesa a pesar de todo. Así que le convenía a Abraham cumplir toda justicia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 76 al 85. Continuamos con el mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 76. Les conviene a los discípulos en Pentecostés ir a ese aposento alto. ¿Por qué? ¿Por qué les convenía? Porque ellos habían conocido a un hombre, un carpintero, conocido así por el mundo, un galileo extranjero de mala fama, ilegítimo. Pero ellos habían visto a ese hombre levantar a los muertos. Ellos habían visto a ese hombre abrir los ojos del ciego. Ellos habían escuchado a ese hombre predicar la palabra de Dios sin adulteración. Y ellos sabían que él era el Mesías. Ellos habían visto todas las señales alrededor de él. Ellos habían visto a Dios contestar desde los cielos. Ellos habían visto esa columna de fuego suspendida sobre él. Ellos sabían que él era el Mesías. Y cuando él les dijo: os conviene que yo me vaya, pero quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén y quedaos allí, solo esperen allí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta? ¿Qué tanto tiempo sería eso, Señor? Simplemente hasta. Hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Entonces me seréis testigo. ¿Por cuánto tiempo durará eso, Señor? Para esta generación y para esa generación,
y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes que vayan, yo quiero que esperen. Yo voy a hacer algo por ustedes. Párrafo 77. Les convenía a ellos ir al aposento alto, porque ellos habían visto su poder. Sabían que él había muerto, estaba tan muerto que hasta la luna y las estrellas identificaron que él estaba muerto. Ellas escondieron sus rostros y no brillaron. La tierra reconoció que él estaba muerto, al punto que se estremeció con una postración nerviosa. Las rocas fueron expulsadas de la tierra, las que habían estado allí desde la destrucción antidiluviana. Ellos sabían que ese era el Mesías. Sabían que su palabra decía que él iba a enviar al Espíritu Santo. Sabían que esa era una promesa. Sabían que tenían que esperar allá arriba por él. Ellos lo habían visto a él. Sabían que él estaba muerto. Sabían que había resucitado. Ellos lo habían visto a él, por lo tanto, sabían de lo que estaban hablando. Hasta que un hombre sepa de lo que está hablando, él no puede decir mucho. Pero cuando usted sabe de lo que está hablando, si usted piensa que esto es entusiasmo, venga y recíbalo en una ocasión y entonces sabrá de lo que está hablando. Esto no es entusiasmo. Esto es el poder de Dios para salvación. Esto es el Espíritu Santo. Yo sé de lo que estoy hablando. Todos los que lo han recibido a él saben de lo que están hablando. Párrafo 78. Les era necesario a los discípulos, les convenía a aquellos que guardaran su palabra, de esperar en Jerusalén. Así que subieron a esperar en Pentecostés hasta que recibieron el Espíritu Santo, porque sabían que el ministerio de ellos no podría seguir adelante hasta que recibieran el Espíritu Santo. Para dar testimonio de él, ellos sabían que estaban indefensos, pero tenían que tener su presencia, así que fueron a esperar por ella. Le era necesario a Pedro, después de que Jesús los había encontrado. En Marcos 16 dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Párrafo 79. Le era necesario a San Pedro, el pescador, que no tenía la suficiente educación como para firmar su propio nombre. Pero era un día cuando él iba pasando por la puerta que se llamaba La Hermosa, que Salomón había construido. Estaba allí un hombre que era cojo. Sus rodillas y sus tobillos estaban débiles, no podía caminar. Él había estado en esa condición, no tenía fuerza, pero cuando Pedro escuchó la tacita sonar, él miró hacia abajo y miró a un hombre inválido allí, y algo palpitó en su corazón. Él había estado en Pentecostés, él tenía el Espíritu Santo, él tenía la promesa de Jesús, así que le era necesario, le convenía decir, no tengo plata ni oro. Él dio su testimonio, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, si lo puedes recibir. Me puedo imaginar a ese hombre decir, yo lo puedo recibir. Pedro dijo, entonces en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él le tomó de la mano para ejercitar su fe, y lo levantó así, y sus tobillos se le afirmaron, y se fue saltando y alabando y glorificando a Dios. Párrafo 80. Le era necesario hacerlo, le convenía. Él debía hacerlo porque era un discípulo ungido. Él había estado con Jesús. Todo el mundo lo supo un día antes en el tribunal de Sanedrín, cuando ellos lo presentaron allí, a él y a Juan, a ambos del vulgo, y sin letras ellos reconocieron que habían estado con Jesús porque escucharon la manera como estaban hablando, el denuedo que ellos tenían. Reconocieron que algo les había pasado y Pedro supo eso, así que le convenía a Pedro. Le convenía a él porque él tenía la promesa de Dios para ese día. Yo les daré poder, yo les daré poder. Ustedes hollarán cabezas de serpientes y escorpiones. Todo lo que pidieres en mi nombre, eso haré yo. Si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho, lo que has dicho, lo que digas, te será hecho. Le era necesario entonces a Pedro creerlo. Le convenía a él, eso es lo que él debía hacer,
porque él sabía que vivía en el día de esa comisión. Esa fue la luz de la hora. La resurrección acababa de acontecer. El Espíritu Santo estaba allí. Le convenía a él. Párrafo 81. Le convenía a San Pablo, después de haber sido un crítico, y un día allí en su camino rumbo a Damasco, le habló a él ahí esa columna de fuego que había guiado a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, que había sido hecha carne y habitó entre ellos, y había regresado a Dios. Y él se preguntó, ¿cómo pudiera esto ser Jehová? ¿Cómo pudiera ser? Y allí estaba él, en la misma columna de fuego suspendida allí. Señor, ¿quién eres tú a quien yo percibo? Él dijo, yo soy Jesús. Oh, hermanos, él lo comisionó, le dio su ministerio, comisionó a Pablo, le dio su ministerio. Pablo había estado en la presencia de Dios, él había visto la columna de fuego, él vio a ese Jesús que en una ocasión era la columna de fuego, la cual se había hecho carne y habitó entre ellos, y que había regresado a ser la columna de fuego, y lo comisionó para su ministerio. Aleluya. Nada lo iba a mover a él de eso. Le convenía a él cuando tomaba paños de su cuerpo y lo enviaba a los enfermos. Le convenía a él porque sabía que el apóstol ungido. Él miró las visiones de Dios y Dios le apareció y le habló y vio que se cumplieron exactamente, pues le convenía a Pablo que él tratara de ayudar al pueblo que cumpliera la palabra para la cual fue comisionado. Él fue la luz para ese día. Él fue la luz para los gentiles. Él lo sabía. Dios lo comisionó a él para que lo fuera. Él era la luz para ese día. Así que él comisionó a Pablo. Párrafo 82. Ahora bien, nos conviene a nosotros. Nos conviene en este día, lo sabemos. Acabamos de estudiar las edades de la iglesia. Nosotros sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Sabemos eso sin lugar a duda. Sabemos que tenemos la luz del Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay clérigo en el mundo ni alguien más que pueda desafiar eso. ¿Hasta dónde se debería hacer esto? La promesa es para vuestros hijos. Es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Párrafo 83. El profeta dijo, al caer la tarde habrá luz. Estas luces del Evangelio volverían de nuevo, al igual que el mismo sol que sale en el este y se pone en el oeste. Ella volvería de nuevo en los últimos días. Aquí estamos en los últimos días. Hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros sabemos esto. Hemos hablado en lenguas, al igual que ellos lo hicieron en Pentecostés. Y sabemos que ustedes lo pueden recibir. Sabemos que el séptimo ángel ha dado el mensaje. Lo vemos vindicado por medio de señales. Sabemos que estamos en el fin de la edad de la Odisea. Sabemos que disputas nacionales y señales y prodigios están apareciendo por donde quiera. Y sabemos que estamos en el tiempo del fin, Dios dando testimonio. Y nos es necesario, conviene que cumplamos toda justicia, naciones contra naciones, confusión, angustia, todas estas cosas que hemos escuchado, si ustedes lo pueden recibir. 84. Estamos ahora en la última hora. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. Cada mensajero ha dado su edad, ha dado su mensaje en su edad. Y nosotros estamos aquí al final de la edad y vemos que Dios lo ha vindicado con señales y prodigios. Y nadie puede decir que no es así. Él está aquí ahora. Él está dentro de la iglesia. Él está dentro del pueblo. Nadie puede decir que no es así. Nosotros sabemos que Él está aquí. Amén. Es necesario que tomemos su palabra. Nosotros, es necesario que creamos toda justicia. Nos es necesario, conviene que cumplamos todo lo que él ha hablado. Párrafo 85. La iglesia está débil. Las iglesias de hoy día estamos divididos por pleitos denominacionales, en una separación de hermandad, metodistas, bautistas, presbiterianos, unitarios, trinitarios, quintuplarios, toda clase de cosas. Estamos divididos. Así es como tiene que ser. Tiene que ser de esa manera. Y entonces vendrá un mensaje. ¡Oh, aleluya! Sabemos que esa misma columna de fuego que guió a Israel, sabemos que el mismo ministerio que acompañó a Jesucristo por medio de esa columna de fuego que lo ungía a él, está acompañando a la iglesia hoy día. La ciencia lo ha comprobado.
Nosotros no necesitamos eso. Dios lo ha comprobado. Necesitamos el ministerio de Jesucristo para que encaje con esa piedra de corona que viene descendiendo, que ha puesto a la iglesia en un lugar en donde el ministerio es exactamente igual al que era cuando Jesús se fue. Exactamente. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que los sabios hablaron. Los días gentiles contados han sido. Están cargados de horrores. Vuelve, oh disperso, a Jesús. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Así conviene que cumplamos toda justicia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 86 al 95. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 86. Estamos en los últimos días y nos es necesario, conviene que cumplamos toda justicia. Recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos recuerdan eso? La congregación dice, amén. Muy bien. ¿Cómo fue en los días de Lot? ¿Cuál fue la señal que él dio? Hubo tres clases de gente en los días de Lot. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Hubo el incrédulo, el manufacturado, el creyente. Cada uno de ellos recibió un mensajero. Correcto. Cuando Abraham estaba sentado debajo de su encina, ¿qué sucedió? Miren lo que sucedió. Hubo un ángel que descendió y fue a Sodoma. Ese hombre fue allá y les enseñó arrepentimiento. Que ellos deberían arrepentirse y volver a Dios. ¿Qué sucedió? Solamente tres salieron, Lot y sus tres hijas. Su esposa se convirtió en una estatua de sal. Solamente tres salieron. Cuando hubo un Billy Graham moderno que les predicó el mensaje a ellos allá. Y nosotros vemos eso sucediendo hoy en día. Vemos a un mensajero saliendo, predicándole a la iglesia nominal. 87. Y hubo uno que vino a Abraham y a la iglesia elegida. Él les dio una señal y nosotros sabemos que eso es la verdad. Sabemos que eso es un hecho. Él se sentó con su espalda hacia la tienda. Dijo quién era Sara, lo que estaba en su corazón, cuál era su problema. Él dio el mensaje exactamente. Abraham supo que ese era Dios, porque inmediatamente después él lo declaró, llamándole Elohim, un mensajero encarnado en forma de humana, para traer un mensaje a Sodoma y a Gomorra. Y cuando nosotros vemos esas cosas que Jesús dijo que sucederían, conviene que cumplamos toda justicia, conviene que tomemos a Dios en su palabra. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén, deja ahora. 88. Hermano Branham, tú estás fuera de línea con respecto a las demás denominaciones. Quizás sea así, deja ahora. Correcto, deja ahora. Bueno, tú estarías mucho mejor si cooperaras. Deja ahora, pero así nos conviene. Nosotros somos su pueblo, su profeta, sus sabios. Conviene que cumplamos toda justicia. Así que hagamos eso mientras inclinamos nuestro rostro. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que la Biblia habló. Los días gentiles han sido contados. Están cargados de horrores. Vuelve o disperso a lo tuyo. El día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sé lleno del espíritu y estén tus lámparas arregladas y limpias. Mira hacia arriba. Vuestra redención cerca está. Falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. ¿Cuán cierto es eso? Oh, cientos. Pero nosotros andaremos donde anduvieron los apóstoles, pues el día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sé lleno del Espíritu, tengan sus lámparas arregladas y limpias. Miren hacia arriba, vuestra redención cerca está. 89. Mientras tienen sus rostros inclinados, ¿le conviene a usted esta mañana entregarle su vida a Cristo? ¿Le ha hablado Él a usted? Si es así, levante su mano a Él. Y diga, yo acepto ahora a Cristo.
Me conviene a mí que yo rinda mi todo, mi voluntad a Él. En esta mañana yo ahora levanto mi mano y digo, Señor Jesús, ten misericordia. Yo te necesito, cuánto te necesito. Cada hora te necesito. Dios le bendiga. Oh, bendito Salvador, vengo a ti. Te necesito, oh, te necesito. ¿Qué si usted se encontrará en la condición en que está mi madre en este momento? Cada hora te necesito. Oh, bendice ahora, mi Salvador, yo vengo a ti. El hermano Branham empieza a tararear. Oh, Señor, te necesitamos. Cada hora te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador. Señor, yo te necesito hoy más que nunca. Vengo a ti. El hermano Branham empieza a tararear. Te necesito cada hora. 90. Padre Celestial, caminamos a través de los valles sabiendo que tú nos has prometido. No te dejaré ni te desampararé. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que yo vengo a ti. Si hay alguien aquí, Señor, que no esté bien en su alma, si yo estuviera en ese sendero en el que mi madre está justo en este momento, oh Señor, que ellos también tengan ese testimonio. No es necesario en este día, Señor. Estamos al final del camino, la edad de la iglesia de la Odisea. Un mensaje, el rechazo del mensaje, la vindicación del mensaje y la presencia de Cristo, probando que Él es el mismo ayer y en los días de Lot, y como en los días de su carne y en los días presentes, ayer y hoy por los siglos. Permite que ellos te reciban ahora como su bendito Salvador. Concédelo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. 91. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador. Yo vengo a ti, precioso Señor. Las tentaciones pierden su poder verdaderamente, Señor. Cuando tú estás cerca, Señor, oh, te necesito. Cada hora, si tú te las has llevado, Señor, dale descanso a su preciosa alma en el cielo. Concédelo, concédelo, Señor. Mi Salvador, yo vengo a ti. 92, Padre Dios, escúchanos. Conviene que nosotros cumplamos toda justicia aquí. Sabemos lo que dice la palabra, no estamos en oscuridad, sabemos lo que la palabra ha prometido. Ayúdanos, oh Señor, para que cumplamos toda justicia, para que cumplamos tu palabra. Que cada creyente tenga fe aquí ahora, mientras oramos por los enfermos, Señor. A todos nosotros nos gusta vivir, pero la cosa primordial es vida eterna. Ese mundo que está por venir, escúchanos, Padre. Mientras la congregación está orando especialmente a los enfermos y a los afligidos. 93. Me pregunto si hay alguno desconocido entre nosotros que nunca antes han estado aquí en el tabernáculo y que están enfermos y están buscando la ayuda de Dios. Con sus rostros inclinados, todos ustedes levantarían sus manos, ustedes que me son desconocidos, que no me conocen y que yo no los conozco y que han venido a recibir ayuda de Cristo. Levante sus manos. Ven, Dios le bendiga, y a usted y varios. Ustedes solamente tienen que creer. Este mensaje no es en vano, es la palabra de Dios. 94. Veo una dama con sus rostros inclinados. Ella mantiene su mano levantada. Ella está sufriendo con un problema del corazón. Su nombre es señora Nancy. Ella es de Madisonville, Kentucky. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Ya puede levantar su rostro. Usted tenía su mano levantada y la mantuvo levantada. Eso es la verdad. ¿No es así? Sí, así es. Levante su mano. ¿Ven, amigos, en dónde estamos viviendo? Yo no conozco a esa señora. Yo nunca la había visto a ella, pero ¿qué es esto? Es una señal del Evangelio para que usted pueda. ¿Cree usted que yo soy profeta de él, señora? Si cree. A pesar de eso, somos desconocidos. Yo no la conozco a usted. ¿Ese nombre estaba correcto? ¿No es así? Si estaba correcto todo lo que él dijo, le dijo a usted, mueva su mano de lado a lado a la audiencia para que ellos así puedan ver que estaba correcto. 95. ¿Quién pudiera hacer eso? Jesús de Nazaret. Para que usted pueda saber que yo soy profeta de Dios y que le estoy diciendo la verdad, porque así nos es necesario. Una mujer tocó el borde de su manto y él se volteó y le dijo a ella de su flujo de sangre y le dijo que se había detenido. La dama sentada al lado de usted también tiene un problema del corazón.
Eso es correcto, sí. Yo no la conozco a ella. Usted sabe que no la conozco, ¿ve? Pero Dios sí la conoce a ella. Ella sabe su problema, ¿no es así? Señorita Allen, ¿cree usted que Dios la puede sanar? Si ese es su nombre y su problema, levante su mano, si es eso correcto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Así conviene que cumplamos toda justicia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Y para concluir con este mensaje, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 96 al 106. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 96. Una dama sentada allí al lado suyo. Quiero decir, señora Bennett, todas ustedes son lo mismo, del mismo lugar. Ella tiene problema del riñón en vez de problemas del corazón. Si usted cree con todo su corazón, también puede ser sana. ¿Lo cree, señora? Levante su mano y diga: yo lo acepto. Entonces usted puede irse a casa y ser sana. Si puedes creer, todas ustedes son de Kentucky, de una ciudad llamada Madisonville. Madisonville. Sentada allá atrás está una dama, la señora Bonnie. Ella es de un lugar cerca de Madisonville. Ella no viene de Madisonville. Ella me está mirando directamente. Allí está ese ángel suspendido por arriba de ella. Ella solamente viene cerca de Madisonville. Su apellido es Bonnie. Tiene problemas con los senos faciales. Una condición asmática. Tos, si eso es correcto. Mueva su mano de un lado a otro, señora. Cree en el Señor Jesucristo y pide y puede irse a casa y ser sana. Párrafo 97. Un problema de garganta. Señor, ¿cree usted que Dios puede sanar el problema de garganta y sanarlo a usted? Sea sano. Solamente tenga fe en Dios. Señorita Hopkins, la dama de color procedente de Chicago. Yo no la conozco. Nunca la había visto en mi vida, pero ¿quiere usted ser sanada de ese nerviosismo y problema de los senos faciales? Puede irse, crea, y usted también puede ser sanada. Señora Hannes, procedente de Columbus, Ohio, cree en el Señor Jesucristo y usted también puede irse a casa y ser sana. Estamos en el final del camino. ¿Están creyendo? Es necesario que cumplamos toda justicia. Él prometió que sucedería estas cosas. Estamos aquí. ¿Lo creen ustedes? Párrafo 98. Bueno, pongan sus manos unos sobre otros. Quiero preguntarles algo. ¿Prometió Jesús que estas cosas sucederían en los últimos días? Digan amén. La congregación dice amén. Como fue en los días de Lot, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Que no dijo él también esto. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Están ustedes listos para pararse firmes como creyentes? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es la justicia de Dios que cuando estos pañuelos que están aquí, yo pongo mis manos sobre ellos, en el nombre de Jesús, los toquen a ustedes. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, el mismo que estaba en Pablo. Ellos tomaban de Pablo, ustedes serán sanos, si solamente lo creen. Párrafo 99. Yo creo que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de la Biblia, está aquí en esta mañana, probándose a sí mismo, el mensajero del último día, el gran Espíritu Santo. El gran Espíritu Santo mismo, personificándose a sí mismo, entrando en carne humana, haciendo sus obras. Yo permanecí firme esta mañana ante una dificultad,
Ustedes saben lo que estoy esperando oír cuando me vaya de aquí, pero conviene que toda justicia sea cumplida. Dios puso el mensaje en mi corazón. Ahora les conviene a ustedes, como creyentes, que lo crean. Mientras tienen sus manos uno sobre otro, no habrá una sola persona enferma entre nosotros. Si solo creen que con todo su corazón y si están listos para permanecer firmes. Párrafo 100. Ahora, Padre Celestial, te traemos a ti esta audiencia después de este mensaje, Señor Dios. Seguramente al pueblo puede ver ahora que nos conviene a nosotros, le conviene a un profeta permanecer firme por la palabra, le conviene a un miembro de iglesia, les conviene a ellos que permanezcan firmes, le conviene a la gente enferma creer en la palabra de Jesucristo cuando Él dijo, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iba a llamar una línea de oración, Señor, pero el mensaje que me acaba de dar por teléfono me ha estremecido. Padre, oh Dios, tu palabra dice, nos conviene cumplir toda justicia. Aquí están ellos, cada uno. Párrafo 101. El Espíritu Santo está aquí, probando que Él está entre nosotros. Ahora permite que el poder de Dios, permite que el testimonio del Espíritu Santo entre los corazones de esta gente en estos momentos y les dé una seguridad como la tenía Daniel, como la tenía Noé, como la tenía Enoch, como la tenía Juan, como la tenía Pedro, como la tenía Pablo, como la tenía Jesús, como la tenía Abraham, como la tenían todos ellos, Señor. Pues así nos conviene a nosotros en este día en el cual el poder divino de sanidad se ha derramado. Señales y prodigios se están haciendo. Un gran despertamiento ha venido entre el pueblo y el Espíritu Santo ha descendido entre el pueblo. Ellos han gritado, hablado en lenguas, profetizado grandes dones y señales y prodigios. El ángel del mensaje, el ángel de la edad, nos ha aparecido en la forma del Espíritu Santo y nos está trayendo el mensaje. Nosotros lo vemos cumpliéndose, lo vemos a Él tomando nuestros cuerpos y transformándonos de seres mortales a agentes de Dios para declarar grandes y misteriosas señales y prodigios. Cuando vemos estas cosas, entonces nos conviene cumplir toda justicia. Párrafo 102. Cuando sabemos que Abraham miró a Lot, que cuando Daniel podía mirar a Abraham, que cuando Juan podía mirar a Daniel, oh Dios, que cuando Pedro y Juan podían mirar a Jesús, y cuando nosotros podemos mirar a ellos, y hoy día nosotros vemos los mismos resultados entre nosotros. Entonces nos conviene cumplir toda justicia. Permite que el poder de Jesucristo llene este edificio con fe divina y sane a toda persona aquí, de toda aflicción, de toda enfermedad, Señor. Y como tu siervo, yo ordeno a este diablo que me ha atacado toda la mañana, que ha estado tratando de sacarme de este púlpito. Por la gracia de Dios, he permanecido aquí. Párrafo 103. Donde estos pobres mortales de Dios, enfermos y sufriendo, sal de ellos, demonio. Yo te ordeno por Jesucristo, el Dios viviente, que te vayas de estas personas y no las molestes más, porque ellas han permanecido firmes como los jóvenes hebreos en la hora de la prueba. Para permanecer firmes y ser sanados desde esta hora en adelante, por medio del nombre de Jesucristo, yo ordeno a las enfermedades y a los demonios en esta congregación que han venido para enfermar a estas personas que se vayan de ella. Párrafo 104. Con nuestros rostros inclinados y nuestro corazón hacia Dios, voy a cantar una alabanza, voy a tratar de cantarla con la ayuda de ustedes y la ayuda de mi Dios. Mi fe espera en ti.
No quiero que duden ni una pizca. Quiero que crean ahorita. Nos conviene a nosotros. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten sus manos y digan amén. La congregación dice amén. ¿Cuántos creyentes? Digan amén. Amén. ¿Cuántos han puesto sus manos sobre otros? Digan amén. Amén. Entonces conviene que cumplamos toda justicia. Mi fe espera en ti, Cordero del Calvario, Salvador divino. Escúchame mientras oro. Quita toda mi culpa. Miren, pecado es incredulidad. Oh, permítame desde este día ser completamente tuyo mientras transito por el oscuro laberinto de la vida y pesares se acumulan a mi alrededor. Dios, sé ahora mi guía. Sé tú mi guía. Manda que las tinieblas se conviertan en día. Enjuaga las lágrimas de dolor y no permitas que me aparte de tu lado. Párrafo 105. Con nuestros rostros inclinados. Si mi madre amada murió mientras yo estaba predicando, que mi voz haga eco por los grandes cañones del cielo. Cuando ella me habló el otro día, me dijo: Billy, tú me has alimentado, tú has pagado mi alquiler, mi cuenta de luz, me has dado de comer. Dijo: hijo, cuando tú eras un muchachito, yo salía afuera con ese clima y cortaba leña, te hacía una fogata para mantenerte calentito. Y yo te cocinaba lo que teníamos en la casa para comer. Verla a ella allí postrada y sus manitas débiles que le lavaron nuestra ropa sucia. Uno está allí sin poder ayudarla. No había nada que yo podía hacer. Párrafo 106 para terminar. Dije: mamá, yo encomiendo tu alma justa en las manos del Dios viviente. Ella ha estado así desde entonces. Todos ellos quedan... Mis hermanos, es todo lo que queda. El mensaje aquí en el púlpito fue bastante difícil. Si ella ha partido, que Dios le dé el descanso de su alma. Si ella aún está con nosotros y está todavía con nosotros esta noche, por la gracia de Dios, yo estaré aquí en el púlpito para cumplir mi obligación, porque me conviene cumplir toda justicia. Averiguaré acerca de esto. Le entregaré el servicio al hermano Neil, mi amado pastor asociado. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos con esto. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías de Apocalipsis 17 que estaba guardado en misterio y fue revelado para esos pequeñitos que quieran aprender. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Este ya está en la noche. Iniciamos este mensaje en los párrafos 1. Dice: gracias, hermano Neville. Buenas noches, amigos. Es un privilegio en esta noche volver otra vez a la casa del Señor para servirle a Él en este servicio. Creo yo que es la cosa más grande que me ha sucedido. Y esta es el tener el privilegio de servirle a Él. Y yo sé que sirviéndole a ustedes, le sirvo a Él. ¿Por cuánto lo has hecho a uno de estos, mis pequeñitos, los has hecho para mí? Y ninguna de sus palabras pueden fallar. Párrafo 2. Ahora, quiero aprovechar este momento para decir que mi madre está todavía respirando. Cuando menos estaba cuando salí del hospital hace unos cuantos momentos. E inmediatamente después del servicio de comunión en esta noche, mi esposa y yo vamos a ir al hospital para estar con ella. Y quiero expresar por ella, siendo que ella no la puede hacer, la gratitud que tenemos para con ustedes por haber estado orando por nosotros en este tiempo de dificultad y por sus tarjetas y flores y cosas que ustedes enviaron a mi madre que son expresiones de su simpatía, lo cual yo en verdad aprecio y ella también.
Y gracias, sinceramente, yo trataría con la mejor que tengo de hacer lo mismo por usted. Usted sabe esto, y así que sabemos esto. Tal vez, párrafo 3, yo no pudiera decir que ella se está muriendo, a pesar que el doctor dice que así es. Él me dijo el domingo pasado que ella se estaba muriendo, y toda la semana sus hijos han estado en el hospital al lado de ella, turnándose cada hora, esperando que mamá se vaya. Pero en estos momentos ella está más grave que nunca. Creo que el médico ha encontrado 22 cosas diferentes que están mal en ella. Y esto estaban comentando cuando entra otro y dice, no, yo no creo que sea eso. Y finalmente uno de ellos dijo, lo que pasa es que ella es una madre acabada, que está demasiado cansada para vivir más años. Creo yo que esto lo expresa bastante bien. Esto es correcto. Ella es madre de 10 hijos y pasó por tiempos muy duros para ella. Nosotros vivimos en pobreza y las cosas no fueron como deberían haber sido, creo yo. Así que ella solamente está cansada y acabada y está a punto de irse a su hogar. Párrafo 4. Y es con gozo como he predicado este gran evangelio, el cual todavía creo, no solamente obra cuando todo va bien, sino que también obra cuando todo va mal. Él es mi consuelo. Y yo no puedo creer que mi madre pueda morir porque ella tiene vida eterna. Ve, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que vive y cree en mí nunca morirá. Ahora mi Señor dijo eso, y yo me aferro a esas palabras. Aunque todos caminamos a través del valle, son aquellos, como nuestro precioso pastor en esta tarde las expresó al hablar de ella, estas últimas horas aquí en la tierra son las agotadoras. Párrafo 5. La señora Ford dice, otra amiga de nosotros, quien estaba postrada en una cama enseguida de ella, muriéndose de un problema cardíaco y muchas ocasiones de cruzar la calle, le comprábamos verdurita y cositas a esta señora. Ella vivía fuera de la ciudad en Surchimayde y no sabía que ella era hasta que me fijé bien. Ella tiene 75 o 76 años de edad y con ella estaban dos hermanas mayores visitándola. Y cuando ellas se fueron, yo entré al cuarto y ella dijo, si usted, ¿es usted el hermano Branham, el evangelista? Y le contesté, sí, señora. Y ella empezó a llorar y dijo, escuche que su madre está enseguida de mí, solamente la cortina no se para. Y yo le dije, sí, probablemente nos vamos al mismo tiempo, dijo ella. Para, pues sí, señora, por sí. Le dije, hay una pregunta que quiero hacerle a mi hermana. Cuando anduve por estos lugares instalando líneas de alta tensión, yo la veía allí a usted, deshiervando con un azadón, trabajando duro, y luego la veía traer sus verduras y venderlas de casa en casa por toda la ciudad y regresar. Y con esto usted ha hecho una manera honesta de vivir. Le dije, ¿pero conoce usted a mi Señor como su Salvador? Ella me contestó, yo la conozco, yo lo conozco como mi Salvador. En su gracia yo estoy confiando, dijo ella, para que me lleve a través del valle de sombra de muerto. Y continué diciéndole, puede ser que mi madre no camine con usted por allí, pero él sí caminará. Y nos pusimos a orar y ella se agarró de mi mano tan fuerte que tuve prácticamente que jalarla para poder irme. Párrafo 7. Solo al cruzar el cuarto estaba la señora Gaither, otra madre anciana, que se fue con el señor hace solamente unas cuantas horas y a ella le habían amputado ambas piernas debido a sus diabetes. Y me fijé entonces y eso y su esposo postrado allá en cama con una pierna apuntada. El mundo está lleno de pesares. No codice la vanidad de este mundo que rápidamente se corroen. Pon tu esperanza en cosas eternales que nunca pasarán. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado este nuevo mensaje titulado El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961, este día en la noche. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 8 al 12.
Amén, hermanos. Escucha. Continuando con el mensaje, el Consolador. Párrafo 8. Y yo por 31 años me he parado aquí detrás del púlpito y alrededor del mundo, pues he reclamado al mundo como mi púlpito y he tratado de darle a la gente esta palabra de vida eterna. Y ella es la única cosa que puede ayudarle cuando usted llegue al fin de su camino. Así que, ¿por qué deberíamos confiar en algo más? ¿En qué pudiéramos confiar? Cuando mi madre me dijo el otro día que ella estaba lista para irse, fui y hablé con ella, al igual como lo hice con la señora Brun, mi suegra. Como un mes antes que ella partiera, fui y platiqué con ella aún, cuando yo la había bautizado y demás. Y yo bauticé a mi propia madre hace 30 años en el río Abajito, de donde hoy estoy viviendo en el nombre de Jesucristo. Párrafo 9. Bauticé a su padre anciano de casi 100 años de edad en el nombre del Señor Jesucristo. En las aguas lodosas, recuerdo en estos momentos al ancianito temblando, sosteniendo mi rostro entre sus paralizadas manos, mirándome a la cara y abrazándome. Lo encontré otra vez lo encontraré otra vez en el otro lado. Oh, sí, sí. Mis esperanzas están edificadas nada menos que en la sangre de Jesús, en justicia. Cuando todo alrededor de mi alma se desvanece, entonces Él es toda mi esperanza y estancia. En Cristo, esa roca sólida, yo me paro. Los otros terrenos son arena movediza. Párrafo 10. Hoy por la noche tenemos comunión. Yo prometí estar aquí. Billy me dijo hoy que muchos han pedido entrevistas y se las iba a dar, pero le pedí si no las cancelaba por esta vez. Yo estoy seguro que usted comprende. Estoy solamente un poquito conmovido. Usted entiende cómo usted se sentiría, pero aún así yo estoy creyendo en mi Señor y que su gracia es suficiente. Eso es todo lo que necesito, así que oren por mí, porque necesito la oración y que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Y cuando usted llegue al fin de su camino, confío que ustedes nunca va a tratar de hacerlo sin haber nacido otra vez. Párrafo 11. Estaba acordándome de Billy cuando yo cogí las manos de su madre, mi esposa, cuando ella estaba muriéndose en el hospital a unas cuantas puertas donde mi madre está hoy. Cuando ella me miró y ella había tenido una experiencia allí, antes de que muriera, solamente una muchachita de 22 años de edad, madre de dos hijos. Y ella me dijo, Billy, tú has hablado acerca de esto, tú has predicado acerca de esto, pero dijo ella, amor, tú no sabes lo que es, cuán glorioso es. En ese entonces nosotros acabábamos de encontrar este evangelio antiguo. Ella me dijo, quédate en él, Billy, quédate en él. Nunca lo dejes, recompensa en hora como en esta. Y me dijo, te encontraré en la mañana en los portales brillantes, resplandecientes, cuando todos los pesares se hayan ido. Te encontraré en la mañana en los portales brillantes, resplandecientes, cuando todos los pesares se hayan ido. Yo estaré esperando en los portales, cuando las puertas se abran plenamente, al terminar la vida del largo y pesado día. Eso es, yo creo eso con todo lo que está en mí, yo creo eso, yo espero poder encontrar a cada uno de ustedes en esa mañana,
Usted me conocerá en la mañana por la sonrisa que tendré, como el hermano Neville y su familia canta el himno. Te encontraré en la mañana en esa ciudad cuadrangular. Es tan real. Párrafo 12. Me he fijado los últimos dos días viniendo del hospital que hay una carpa erigida aquí en el lote del ferrocarril Pensilvania. Está entre, me parece, entre la calle novena y décima, por aquí saliendo de la calle Manantial y subiendo allá a un letrero que dice Don Ministerial. Yo no conozco al hermano, no. Sé que sí lo he visto, pero él es un hermano y está aquí en la ciudad teniendo una reunión. Y yo sé lo que es ir a una ciudad, tal vez una ciudad de este tamaño, sin tener a alguien respaldándote. Yo no lo conozco y él no me ha pedido que diga esto, pero yo creo que sería muy bueno si todos ustedes que deseen ir a alguna parte fueran allá y escucharan a nuestro hermano predicar el Evangelio. Él tiene que ser un hijo de Cristo o no estuviera levantando su carpa en ese clima frío de septiembre, tratando de hacer algo para nuestro Señor. Así que esta semana vaya y visite a nuestro hermano allá y escúchelo predicar. Y ahora creo que estos fueron todos los anuncios de los cuales quería hablarles. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El Consolador, servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, esto en la noche del día 1 de octubre del año 1961. Para continuar, hermana Erika, por favor, en los párrafos 13 al 17. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar lectura a este nuevo mensaje, El Consolador, del año 61-1001, párrafo 13. En verdad yo quiero decir esta cosa, que aprecio la lealtad de todos ustedes en un clima como este y tiempo como estos. Y usted venir a esta iglesia y quedarse aquí, ¿qué podría hacer yo sin ustedes? ¿Qué podríamos hacer el uno sin el otro? Esta es la hora de permanecer unidos, o vendrán del este y del oeste, vendrán de lejanas tierras. Quería que Mede y Mabel la cantaran esta mañana, pero por supuesto ellas no pudieran hacerlo en esta ocasión. Esta fue la alabanza que cantaron cuando yo empecé mis viajes evangelísticos, hace 15 años más o menos. Usted ha escuchado esta alabanza para comer con el rey, para cenar como sus invitados. Cuán benditos son estos peregrinos, viendo su santo rostro resplandecer con divino amor, benditos participantes de su gracia, como joyas brillando en su corona. 14. En esta mañana tuve que salir rápidamente de aquí. Y al llegar al hospital, mi madre se había recobrado. Estaba así, sofocándose. Casi no respiraba ya más cuando me llamaron. Pero de alguna manera ella se recobró otra vez y empezó de nuevo a respirar. Ella no lo sabe, pero él la guardó con vida mientras yo estaba predicando y la guardó un poco más. Estoy confiando que él lo hará hoy mientras yo estoy aquí en esta noche. Gracias, muchas gracias por sus oraciones. 15. Ahora, inclinemos nuestros rostros por unos momentos mientras oramos y mientras tenemos nuestro rostro inclinado. Yo quiero hacerle una pregunta muy solemne y espero que usted no se ofenda conmigo al preguntarle esto. Pero sabiendo, como hoy lo sé, le pregunto esto al joven y al anciano. Y a ustedes, jovencitos, ustedes tienen que llegar algún día al lugar el que mi madre está en esta noche. Usted también, jovencito, todos nosotros sabemos que tenemos que llegar a ese lugar. Y si usted no está positivamente seguro de que está listo para encontrarse con Dios, levantaría sus manos a Dios mientras nadie lo está mirando y decir, Dios, recuérdame, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Manos por donde quiera. Recuérdame, oh Dios, yo tengo que llegar a ese lugar en que tal vez estaré inconsciente también, pero quiero estar seguro antes de llegar allí, mientras estoy con mi mente cabal de que mi alma está destinada a irse con Dios. Y yo caminaré en el valle de sombra de muerte y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 16. Ahora, Padre Celestial, mientras traemos en esta noche por fe en mis manos estas almas preciosas que han levantado sus manos, yo las elevo ante el trono de su gracia y misericordia.
sabiendo esta cosa. Padre, puede ser que haya gente enferma aquí, puede ser que haya gente afligida, pero Señor, ninguno de ellos están tan necesitados como estos que levantaron sus manos, porque ellos están dándose cuenta que no importa si son sanados de enfermedades y aunque sus vidas se prolongarán un poco más, ellos tal vez se enfermarían otra vez. Pero, oh Dios, pero una vez que ellos acepten al Salvador bendito y tengan vida eterna, sean nacidos de nuevo, no hay nada entonces que pueda separarlos de Dios. Ellos llegan a ser hijos de Dios y no pueden ser separados nunca más. Han pasado de muerte a vida y nunca vendrán a condenación. ¡Qué promesa, Señor! Podemos anclar nuestras almas allí. No importa cuán fuerte la tormenta sople, no importa cuán contraria las olas se vean, nuestra fe mira hacia ti, Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora tómalos en esta noche, oh Señor Dios, en tu misericordia y cuidado. Salva sus almas en estos momentos, que no abandonen este santuario en esta noche hasta que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a morar en sus corazones. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, después que ellos han levantado sus manos, sino elevar mi voz a ti y clamar, oh Dios, ten misericordia? Concede esto, Padre. 17. En todos estos años que tú me has dado vida y a través de los campos misioneros y alrededor del mundo, he visto a aquellos que llegan al fin de su jornada, que no te conocen, y los he echado gritando por la misericordia. Y he visto a esos que llegan pero que te conocen, cantando, día feliz. Día feliz, desde que Jesús lavó mis pecados. Oh, sí, el inicuo se extiende como un gran árbol verde en muchas ocasiones, pero cuando llega al fin del camino la situación es diferente. No permitas que haya ningún pecador en nuestro medio en esta noche. Permite que todos ellos sean perdonados por sus pecados y permite que cada uno aquí reciba frescura y novedad de Dios. Porque, Padre, estamos a punto de tomar la comunión, esa santa y sagrada ordenanza que tú nos dejaste. Este es mi cuerpo, el cual fue quebrantado por ti. Esta es la sangre del Nuevo Testamento, la copa de bendiciones. Las veces que tú lo comas y las bebas, tú anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Dios, nosotros creemos que tú vienes. Creemos que Jesús llegará y lo veremos a ese gran, glorioso y único. Y toda la vejez pasará y todos los pesares y dolor de corazón y enfermedades y cosas se desvanecerán. Y en ese gran nuevo mañana entraremos, Señor, con aclamaciones y gritos de victoria, moviendo palmas con hosanas de alegrías mientras el Rey toma su trono. Estamos esperando por esa hora. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Hermana Margarita, por favor, párrafos 18 al 22. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de sus grandiosos mensajes. El Consolador, párrafo 18. Ahora, confórtanos también, Señor, en tu palabra, en esta noche. Háblanos estas cosas que son de consuelo, que pudieran consolar a nuestros corazones. Y oro por mi madre, Señor Dios. Ella es la única madre que he conocido, de manera de otra. No importa cuán dulce una esposa sea, pudiera ser muy dulce, pero no como el lugar de mi madre. Ese viejo y frondoso roble, Señor, que se ha enraizado y afirmado en la tierra donde podemos sentarnos a su lado y platicar con ella. Yo oro, Dios, que no le permita sufrir, porque despedaza mi corazón, Señor. Cuando pienso que ella está sufriendo, permítele que camine por el valle de sombra de muerte sin tener ningún temor. ¿Cuánto te lo agradezco? Hace unos momentos
cuando ella ni aún se quería, perdón, ni aún siquiera sabía su propio nombre, pero cuando yo dije Jesús, ella movió su cabeza, ella conoció el nombre de él. ¿Cuánto te agradezco eso, Señor? Y el doctor diciendo, ella está inconsciente, ella no sabe nada, pero aún ella no estando consciente que está aquí en la sierra, te conoció a ti, Señor, y yo estoy muy contento de eso, por eso descansa mi alma. Tú no has hablado a tu siervo acerca de su partida. Tú no tienes que hablarme a mí, Señor, de esto, pero yo desearía saberlo, Señor. Yo oro que tu voluntad sea lo que sea, Señor. Yo lo encomiendo en tus manos. Tu voluntad sea hecha. Y ahora, Padre, bendice las palabras en esta noche. El mensaje, la lectura de la palabra, en el canto de los himnos, el tomar la comunión. Haz que todo sea para tu honra y gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 19. Tenemos aquí algunos pañuelos que son para que se oren por ellos, y lo haré un poquito después, cuando estemos en oración. Prosigamos en esta noche a la lectura de la palabra, y trataré de ser lo más breve que pueda, porque hay quienes están cansados y agotados, esperando que yo llegue allí. Párrafo 20. Desearía empezar con el capítulo 14 de San Juan. Principiemos en el 12 versículo. Y mi tema en esta noche es el Consolador. Y ahora, mientras leemos, escuchen determinantemente las palabras. San Juan 14. Principiando en el versículo 12. De cierto te digo, que aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si tú pidieras cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Si me amas, guardas mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él te dará otro Consolador que more en ti para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve a Él, ni tampoco le conoce, pero vosotros le conocéis, porque Él está con vosotros y estará en vosotros. Me gustaría, si usted me perdona, leer el versículo 17 nuevamente. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo, mientras usted ame al mundo, usted nunca lo recibirá. ¿Eh? Porque él no le ve. No importa lo que él haga, el mundo no le ve. Ellos no le creen. Es una emoción psicológica. ¿Ve? Para ellos no le ven ni tampoco le conocen. Ahora fíjese a este él, a quien él se está refiriendo. Pero vosotros le conocéis a él, porque él está con vosotros ahora, Jesús, y estará en vosotros. Párrafo 21. ¿No está esto claro? ¿Quién es entonces el Consolador? Jesús, ¿ve? Él dijo, yo oraré al Padre para que les envíe otro Consolador, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le conoce a él, ni tampoco lo ve. ¿Ve? No le ve ni tampoco le conoce a él, pero vosotros le conocéis a él. ¿Ve? Él está hablando de él mismo. Vosotros le conocéis, porque él está con vosotros hoy, en un cuerpo de carne, diciéndole a los discípulos, y estará en vosotros y morará para siempre. Nunca se irá. Oh, ¿no es él un Dios bueno? Jesús es tan bueno con nosotros, y está bien declarado que nuestro Dios es un Dios bueno. Aleluya.
Él es tan bueno que con sus hijos, Él ha provisto la mejor cosa para nosotros. Todo aquello que necesitamos, Él lo ha provisto. Verdaderamente usted pudiera decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, porque Él es un Padre. Y a pesar de que somos desobedientes, y a pesar de que somos arrogantes, Él todavía nos provee sin hacer diferencia, sin importar si somos buenos o malos. Él nos da alimento para comer, ropa para vestir, casa para vivir. Oh, Él es tan bueno. Párrafo 22. Si tan solo pudiéramos mirar a nuestro alrededor y contar las cosas buenas que Él nos ha dado, nosotros no nos detenemos a considerar eso. ¿Qué si usted no hubiera tenido ojos? ¿Qué si usted no hubiera tenido nariz? ¿No hubiera tenido boca? ¿O no hubiera tenido oídos? ¿Qué si usted no hubiera tenido piernas? ¿O no pudiera caminar? Pero ve, Él lo provió de pies. ¿Qué si no hubiera tenido ojos? Y no pudiera ver. Y aunque usted pudiera escuchar ruidos, no supiera de dónde provienen. Ahora, esto está comprendiendo en los cinco sentidos que Él provee. Pero si vivimos cerca de Él, Él proveerá algo más para nosotros. Existe una intuición con la que podemos ver lo que la persona ordinaria no puede ver. Cuando hemos nacido otra vez, lo vemos a Él. ¿Ve? Usted le conoce a Él. Usted lo ha visto a Él. Él morará con usted para siempre. Oh, Él es buen Padre. Él es la fuente de la benevolencia. Aleluya. El gran recurso de toda bondad y paternidad está en nuestro Dios. Él es cuán bueno con sus hijos. Pero ahora, tal vez, párrafo 23. Una cosa que... Amén, que hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Agradeciendo a todos ustedes y a nuestro Padre Dios, nos despedimos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este glorioso y maravilloso día, Señor, que tú nos brindas. Aún en este último tiempo, Señor, tú nos das ese aliento de vida, oh Padre, tu predestinación lo ha hecho así, Señor, enviarnos en este último tiempo, porque para ti hubiese sido muy fácil, Señor, enviarnos en otros tiempos, oh Padre, pero tú tenías programado esto, Señor, y esa es la razón, es el motivo que te agradecemos, oh Señor. Hoy hemos visto, Señor, un mensaje glorioso. Así conviene que cumplamos toda justicia. Vuestro profeta también ha cumplido y nosotros también queremos cumplir, oh Padre, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio de hacernos conocer estos mensajes y vivir en esa dimensión sobrenatural, en ese mundo invisible, Señor. Como Pablo dijo, vivimos de aquí, pero no somos de este mundo. Oh, Padre amado, entonces también tú enviaste esas siete dimensiones. Ahí estaba estas gloriosas dimensiones que los científicos miraron, pero llegaron hasta la tercera dimensión, espacio, materia y tiempo. Pero tú, a través de nuestro mensajero, tú enviaste, Señor, esa cuarta dimensión, ondas de radio y televisión, siendo la cuarta dimensión, la quinta dimensión, la región de los perdidos, la quinta dimensión, la sexta dimensión, la región de los santos y la séptima dimensión. El trono de Dios es nuestro corazón, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si Dios permite, Señor, el día de mañana continuaremos con este compañerismo y la lectura de estos mensajes, Señor. Gracias, Padre. Más adelante tenemos un servicio del culto y permite entrar en la cena, Señor, y glorificar tu santo nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
trompeta de Dios. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11 en nuestra realidad, reconociendo nuestro día y nuestro mensaje. Aclamación.